¿Cómo están, amigos? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les comparto una noticia que hay algunos fans del QSMP que la están comentando en Twitter. Y es que resulta ser que se ha descubierto un canal de nombre QSMP Cameras. Este canal, que no es oficial, y se habrán dado cuenta que tan solo tiene 18 viewers, porque es algo reciente, pues lo que hace es transmitir al mismo tiempo los streams de todos los participantes del QSMP. ¿No? Cosa que me parece muy curiosa, que está por Forever, ahí está Selby, por ejemplo, Follies, Baguera y otros que no recuerdo los nombres. Ah, ahí están. Están sus nombres ahí, no lo había notado. estoy ciego, ¿eh? Bueno, está también Toiles, Battle y Halo y los demás pues le ponen no señal. Entonces, uff, amigo, esto metagaming, ¿eh? Bueno, este canal quiero pensar que nadie lo va a ver. Es completamente ilegal y yo no sé si esto llega a afectar en algo al XMP, o sea, en el sentido de que el XMP diga, vamos a tirar este canal porque no está permitido, pero bueno, no, en este caso, Wowil, que es Richarlison, tiene como nombre, es un canal de Twitch llamado QSMP Cameras. Ya con este canal que, bueno, por lo visto, tengo entendido que no es oficial, o sea, no creo que tenga, si fuese oficial, lo hubiesen anunciado en las cuentas de Twitter del QSMP o el mismo Quackity hubiese anunciado esto, pero no es oficial. Y yo por mi cuenta voy a ver cuántos seguidores tiene este canal. A ver, ahora mismo tiene 164 viewers. Es entendible porque ahora que la gente lo está haciendo público, pues está llegando a más a oídos de más personas y tiene 1900 seguidores, lo cual está bastante bien. Siendo su primer directo hace ya más de una semana. Es un canal que se ha creado recientemente, ¿no? Con directos de 4 horas, de 3 horas, 1 hora, 30 minutos, 45 minutos, 2 horas, etc. Es el directo de todos los streamers al mismo tiempo y ahora mismo se encuentra en vivo. Aquí el usuario Gaby, que nos comparte muchas noticias del XMP, comenta, igual no es oficial. Solo es curioso que algo así exista, ¿no? Y de aquí ha surgido una teoría, la cual creo que está bien comentarla con ustedes. Es la teoría del show de Truman. Si es así como se dice. La teoría del show de Truman, que es una teoría la cual ya se viene diciendo hace tiempo, solo que bueno, con esto seguramente va a tener más revuelo. Es la misma teoría. A ver, por aquí tengo el artículo. Dice, el síndrome de Truman es un trastorno psicológico en el que el paciente, a ver, en el que el paciente cree que su vida es parte de un reality show, ¿no? Un reality show, al igual que la película de 1998, El Show de Truman, la Truman Show, protagonizada por Jim Carrey. Bueno, para el que no haya visto la película, aunque lo dudo, en este nos cuenta la vida de Truman, que bueno, vemos que notamos, mejor dicho, que él es el protagonista y todo rodea en él, ¿no? O sea, las cosas más importantes, por así decirlo, pasan en él y por alguna razón no puede escapar de su ciudad. Luego nos enteramos que todo es un show, ¿no? Que, o sea, Truman es como que el protagonista y todos los que están con él en su ciudad le hacen creer que esto es la vida real, que bla bla bla, pero la realidad es que él está en un set de grabación y hay cámaras en todas partes y todo el mundo lo está viendo, es como un show. Seguramente algunos de ustedes, alguna vez en sus vidas, no me pueden negar eso, han imaginado que su vida es un show, yo qué sé. No lo pueden negar, porque, bueno, es que la vida de nosotros, uff, amigos, bastante buena, me imagino que cada uno tendrá una vida espectacular. Y pues, oye, alguna vez seguramente te imaginaste, oye, ¿y si todo lo que pasa en mi vida es un show? ¿Alguien me está grabando ahora mismo mientras estoy viendo este video? Yo qué sé. Y bueno, esta teoría la relacionan con el XMP, que todo lo que pasa en la serie es un show, que todo se está haciendo con el objetivo de entretener, que en este caso nosotros somos los espectadores y ellos son los protagonistas. Ellos están en, digamos, en un set de grabación, o por así decirlo, después de todo son streamers, tienen espectadores que los están viendo. Y eso es la teoría del show de Truman, ¿no? Que también es un trastorno, porque hay gente que se cree
que viven un show, cosa que me parece increíble. Pero bueno, hay gente que lo pone, ¿no? Tengo una teoría loca. What the fuck, jajaja, ja. Bueno, eso quiere decir, bueno, los vigilan. Y si no hacen parte de esto, ¿será que estoy acostumbrada a Kamalan, pero siento que esto está mal, jajaja? Wow, solo puedo pensar en la teoría de que todo es un show, pero no lo saben. ¿Qué? Pero bueno, para una que no es bilingüe y menos políglota, es difícil ver las traducciones, pero sé evento, ya tengo canal donde ver. No, amigo, este canal lo van a tumbar porque va a quitar viewers, ¿eh? No, amigo, este canal lo van a tirar de frente, amigo, no. Este canal lo van a recontra tirar, ¿eh? La viví esto y solo puedo pensar en el segundo tráiler de XMP, donde mostraban al que parece ser el host, viendo todo lo que pasa dentro de la isla. Oigan, y si este video, o más bien este canal, sí es oficial del Kyo SMP, pero ellos no lo han dicho porque querían que el fandom lo descubriera y saque sus teorías. Amigos, que cada vez el Kyo SMP saca más y más y más teorías. ¿No? Increíble. El chat spameando, gracias, Gaby. Así que Gaby es la persona que compartió el. Bueno, que hizo pública. O bueno, no sé si habrá sido la primera, pero por lo menos ha sido la persona que más ha hecho revuelo a este canal, ¿no? Así que ahí está, amigos. Nada, amigo. ¿Quién estará vigilando a los participantes del XMP? Amigas, hasta el XMP sin creer crea teorías locas, ¿eh? Primero con el video que se subió hace 4 años. Y ahora con esto. Nah, esto es una locura la XMP, ¿eh? Si esto es parte del XMP, amigo, es increíble lo de Quackity, ¿eh? Y si no es parte del XMP y es un canal que simplemente se dedica a robar creeps, o bueno, en este caso, retransmitir los directos, o como quieran llamarle, pues no sé si esto sea algo malo o bueno, ¿eh? Yo imagino que si es malo lo van a tirar el canal, ¿no? Si es bueno, pues lo van a dejar ahí. No sé qué tanto afecta a los streamers que tengan puestos todos sus directos. Y no sé si con audio. A ver, voy a ver el audio. Porque, o sea, imagínate tener 9 directos abiertos. Qué locura. Qué locura. Este es el canal de Cucurucho, amigos. El canal que Cucurucho usa para enterarse de todo. Puede ser, ¿eh? A ver, a ver. Wow. Creo que sí se escucha a todos a la vez, ¿eh? Creo que no, ¿eh? No, 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 no. Solo se escucha un directo nada más. Aún así, sirve mucho para ver, no sé, para un evento o algo así. Amigos, no tengo mucho más que comentar ahora. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué teoría tienen sobre este video, este canal? O sea, bastante curioso, ¿no? Pero bueno. Estaré leyendo sus comentarios. Sin más que decir, nos vemos. Hasta otro video. Cuídense y adiós.